uno, chiqui, chiqui, tiempo. Te digo que entró en el juego, lo siento, yo sabes que soy el primero. Si quieres, cabrón, yo te digo, manego, me voy a meter con la nariz del rapero. Sabes, te lo digo todo, yaco, hey. Que ahora mismo yo te parto, parto. Para hacer del PCR, hey. Utilizando nunchacos. Sí, lo he improvisado ahora, en este día. No es que hace dos semanas se la prepararía. Le gano a Sui Peña, Blon, en el mismo día. Mañana en España entera cierran la copistería. Claro que la cierran, eres una perra. Te doy guerra, yo traigo la sierra. Porque mi mierda se aferra. Deja de teñirte con 40, hijo de puta. No metas la cabeza en el algodón de azúcar. En el algodón de azúcar, lo dice mi chico. El de la camiseta del algodón tan blandito. Te lo digo, vas vestido como una reina. Sube otra foto al Instagram posando como Dulceida. Claro que yo poso al igual que Dulceida, pero ¿sabes por qué soy un máquina? Me hablas de Dulceida y pasa página. Que tú en el rap eres una mentira, como sus regalos en África. Yeah. Ay, en África, eso es histeria. Histeria. Pues fluye menos que un río de Nigeria. Barras al momento, te voy a joder. Viniste del renacido y eres el osito Ted. Yo soy el osito Ted, eso me dice my friend. Yo te pongo del revés porque eres mi rehén. Me hablas de influencer, pero estás en Matrix. Mira cómo yo te doy el mosto, papi. Ay, el mosto, papi, me lo dice chiquilla. Yo no estoy en papi, a tu papá le gustan las pastillas. Vuelvo a ganar como en la edición pasada, porque papi ha vuelto a casa y todo sigue como estaba. Todo sigue como estaba, mi mierda ya es seria. Papi ha vuelto a casa, lo siento, improvisada. Que papi ha vuelto a casa, pero no pasa nada. Hoy me acuesto, pasada la madrugada. Ya no me pasa ni la madrugada, levanta las manos en este evento. Vengo en la vida, maniga, fluyes en el doble tempo. Soy el prota de origen en este momento. Me cuelo en tu sueño para robarlo desde dentro. No, 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 no. Escone 100% bicampeón, Escone. Denle ese amor. Venga, no, Escone bicampeón. Con Evin campeón. ¿Sí o no, Mary? Díselo. Tremenda, tremenda esta final. Esta final nacional. Que ya teníamos muchas ganas de vivir todos. Ha yo sido si no bebo increíble. Agua, fallo, te lo juro. Bebe agua, bebe agua que te la ha ganado. Anda. Por favor. Gracias, hermanito. No, que no nos deja, no nos deja, no nos deja. No, 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 no. Se ha escuchado, no, no, no. Como cuando se va a tirar un tío de un piso. Tu agua, tu botella. Es que no son de la de Y como tiene la tapa quitada, no sé cuál es. All right. Y yo, traerme una botella, coño. De aquí. Agarrado una pelea, bueno, nada que decir. Bueno, papi, ¿cómo lo has visto? Espectacular, la verdad. Creo que hemos tenido unos cruces de ambos llegando a la final bastante brutales, un nivel espectacular. Bueno, yo creo que ha sido un batallón tremendo, pero sí que me parece que en el último tramo de la batalla, uno de los dos, no diré quién, para no spoilear nada. No, no, 100% es con Evi campeón. Mental que bajaba los argumentos del rival. Que además ha tenido como... Venga, es con Evi campeón. ...de argumentos un poco sin rumbo, ¿no? Como que no le seguía el juego. Un poco tirando por el físico, que es algo un poco genérico, ¿no? Sí, genérico, que a lo mejor en el contexto de una final no es lo más acertado. Que no hace falta decir mucho de él. Yo la verdad que lo tengo bastante claro. Yo creo que también, pero es una batalla muy larga, no he tomado notas, simplemente la he disfrutado como espectador. Así que no quiero tampoco spoilear nada, por si acaso. Por si, sobre todo por si la cago, que al final es cuestión de salvarse en salud. Venga, en salud. Escone 100%, Escone. Qué gracioso has estado, Catboy, ningún hating. Y mañana... Qué bien ha salido el hashtag los tres juntos, tal y cual. Claro. No, vamos a ver si es el rey sin corona quien se corona hoy, o Escone una vez más nos demuestra que es un claro dominador de la historia del freestyle. Ya tienen ganador. Venga, Escone 100%, Escone. Qué nervios. Escone, 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 Escone. Increíble paso de los dos por esta nueva temporada del freestyle que nos ha ofrecido Red Bull en España, ¿eh? Espectacular. Bueno. Sin palabras. Bueno, gane quien gane, creo que el relevo cambia de estilo y de representante en España. Veníamos de Bene, de Zasco, cuidando métricas, técnicas. Y ahora España vuelve con un representante, independientemente de quién sea el ganador. Lo viejo es lo nuevo, lo viejo vuelve siempre. Claro. Como mis tirantes. Bueno, vamos a hacer silencio. Habemos ganador. Tenemos fallo del jurado.
Y el ganador de la final nacional de la Red Bull Batalla de los Gaños 2020 en España es... La final debió ser es con el Chuti. La final debió ser esa, pero bueno. 9, 8, 4, 3, 2, 1, ¡Escone! ¡Escone se lo lleva! Escone, tras años fuera del circuito, decide volver a Red Bull en un año atípico con la única intención de contentar a la gente que lleva años deseando su regreso a la competición que lo viene a hacer. Y donde Escone nace, no muere, señores. Está más vivo que nunca, porque Escone es el vigente campeón merecido de la Red Bull Batalla de los Gallos, bicampeón nacional de España y merecido 100%. Español junto a Bennett, que es el actual campeón internacional en la final internacional de este año. Chemi Escone, leyenda viva del freestyle, muchísimos años más. Venga, Escone, mereció ser junto a Chuti Escone la final, pero grande, 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 tío, grande. Campeón. Fíjate que tú...